Muy buenas a todos, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se vaya bien. Vamos a contar el capítulo número 4 de este otro nuevo anime de temporada, Darwin's Game, que cuando vi el primer capítulo dije, 43 minutos, estás loco. Pero me lo vi con ganas, en tensión todo el momento. ¿Qué es este juego? ¿De qué va? ¿De qué tensión estamos hablando? Pues básicamente, nuestro prota, bueno, empieza la historia con un chico corriendo. Vemos corriendo un chico disparando un arma a algo invisible, a un oso, a un panda. Y tú dices, bueno, vale, después recibe un mensaje de alguien. Este señor recibe un mensaje de la que está corriendo. Al día siguiente preguntó a un amigo suyo si la ha visto, si esto. Está Shinitai. Le mando el enlace del que había muerto del juego. El chaval es metido en el juego, en fin, empiezan las cosas rayantes. Bueno, tienen que hacer un combate a lo tipo Pokémon. Pero en vez de usar Pokémon, usas armas en la vida real y te enfrentas uno a uno para uno sin camisa con otra persona. Y el que muere pierde y el otro gana. Y tú dices, ok. En fin. Bueno, que gana el primer combate de suerte porque atropella el panda se atropella por un coche, su otro amigo muere por él porque recibió un cuchillazo o algo así, en fin, pero le jodió al otro. Bueno, que en fin, básicamente, el panda muere por atropellar el coche. Después, el siguiente combate toca con esta señorita que hace un buen combate y todo, es de nivel A, él es de nivel B, B2, B4, B3, no me acuerdo. Y es de A2 o A1. En fin, básicamente acaba ganando, no sabe qué es la sigil, que es su sinergia, cuál es su poder. Pero en fin, acaba reventándole. Bueno, reventándole no, sino que deja indefensa y al final pues dice que yo no pienso matar a nadie. De manera. Básicamente, ella cae in love por él. Ya está, así de claro. Se va a vivir juntos y tal. Bueno, en fin, cada capítulo acaba, el primer capítulo acabó en la cama de ella, desnuda. En fin. El segundo capítulo fue. ¿De qué fue el segundo capítulo? Se me ha olvidado. Ah, vale, de la cita que tienen con ella, van a comprar ropa, se encuentran con uno de judo, que también está en el juego. Hay un evento en Shibuya. Luego acaba el capítulo, justo cuando empieza el evento. El capítulo 3 va del hotel, que se encuentra con una loli, que es supuestamente esta de informática, que sabe todo, tiene información de todos los jugadores, en fin. Basta de enrollarme, hablemos ahora de los personajes, los presentamos y hablamos de la historia directamente. Me ha costado encontrar el esto, el avance. Lo tengo que buscar en Twitter, en su Twitter de ellos. Pero en fin. Creo que es su nombre, vamos. Mira, si pongo la chica en el ¿no? Vale, están bien los nombres, ok. Vale. Solo se han presentado tres personajes. Muchos secundarios, pero tres personajes principales. Personaje número uno. Un estudiante, vale, Yusuke Kobayashi. Un estudiante de secundaria de 17 años. Un día recibe un correo de electrónico de invitación para Darwin's Game. Perdón, The Game, no quiero morir. No, mentira. Y se involucra en el juego. Reina Ueda. Colegiala, el señor tiene 16 años. Te juro que pensaba que tenía 20. Colegiala de 16 años. Un alto rango con una habilidad de combate muy alta y un apodo de Reina Invicta. Que al final no lo fue porque lo derrotó Kobayashi. Omori, estudiante de secundaria de 13 años, una chica que hace y vende información en el juego. Los jugadores a su alrededor la llaman analiza, analizadora, porque analiza con precisión la información recopilada y de los demás no sabemos nada. Pues bueno, básicamente el capítulo se quedó en que quieren que reúnan los 3 anillos, como mínimo hay 300 jugadores, 300 anillos. Cada jugador quiere tener como mínimo 3 anillos para sobrevivir. Si no tienes 3 anillos, has muerto. Mueres instantáneamente, ¿vale? No hay perdón. Mueres instantáneamente. Aquí te puedes matar entre quien sea. Pero en fin. Episodio número 4. Chispas, fuegos artificiales. Kaname y Rain
Notan que su posición se complementa con un florista con cámaras de vigilancia. Los dos cooperan para romper la cámara de vigilancia mientras huye. De modo que el florista intenta perseguirlos a los dos usando un perseguidor. Sin embargo, Kanami, que sintió el límite de intercambiar perseguidores para siempre, apostó por un gran juego con una probabilidad de supervivencia del menos del 20%. Darwin. ¿Y eso? Eso lo veo en privado. Tiene info. Vale. En fin. Bueno, se encuentra con Loli y todo esto. Básicamente hay un florista que están siguiendo. Que porque sus cuerpos han desmaterializado. Porque supuestamente cuando mueres, tu cuerpo se descomprime. Y se quedan unos cubitos como si fuera Mike. Pero los demás cuerpos no estaban así. Así que supuestamente están muertos. Están siendo manipulados los cuerpos. En fin. Tensión ahí, ¿eh? Vale, para empezar. Para empezar. Si es que se mueve. Gracias. Bueno, aquí la Loli que tiene su sinergia. Vale, la sinergia del prota es crear armas. O sea, nos dice la prota, la chica, nos dice al principio, el primer capítulo. La sigil es como respirar para sí mismo. O sea, lo haces naturalmente. O sea, que la sinergia que le hace él, su prota, es crear armas. Lo que él imagina, lo que él piensa. Bueno, aquí vemos aquí a la chica que se la da muy bien hoy, ya lo ha dicho. A Loli. Team Loli, este hombre va a tener Lolis a porrón, ¿eh? A porrón. Pero en fin. Bueno, aquí están oyendo, aquí está el florista, este todo loco. Que tiene la voz del de la retaguardia, el caballero de retaguardia de Toaru. Ahora me acuerdo, me acordé, justo. Luego está aquí todavía flipando. Tan asustado. Y aquí no sé. Una pistola. Cargando una pistola aparece. En fin, no puedo verlo. Desgraciadamente no puedo verlo porque pone bloqueado en tu país y en plan de ah, bien, genial. Esto lo veré en privado. En fin. Siguiente capítulo. Fireworks. Fuegos artificiales. Tengo que decir Hanabi, que ha dicho Fireworks en inglés y yo en plan de. Vamos a ver. En fin, vamos a ver el avance. 監視カメラにより自分たちの位置が花屋に捕捉されていることに気づいた金目とレイン。2人は協力し、逃げながら監視カメラを壊すことで追っ手を使い、彼を追い詰めようとする花屋は運が翻弄し、しかしその頃はいつまでも追っ手をかわすことに限界を感じた金目は生存確率2割以下、1か8かの大勝負にかけて出るのだった。次回 ダーウィンズゲーム第4話。ファイアーワークス。 Vale. Por cierto, ha hablado la Loli, para que lo sepáis. Vale, están acorralados, van a tener que hacer una estrategia suicida, básicamente. Van a arreglar todo en una carta para sobrevivir, para escapar de ese hotel, porque como sigan en ese hotel van a morir. Tienen que escapar de una forma. La única forma es matando al jardinero, al, no sé, sepulturero, eso es de ID. En fin, veremos a ver cómo logran escapar nuestro al Loli y nuestro protaco, vaya así. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.